TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ¡Atrás! ¡Véngase conmigo! ¡Avanzada! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Al llegar aquí! ¡La retirada! ¡Aquí! ¡La retirada! ¡Aquí! ¡Al llegar aquí! ¡Hacia atrás! ¡Fíjate! ¡Guau! ¡Se va! ¡Abordar! ¡Vehículo! ¡Paca! 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 ¡Llegar a la línea esta que está acá! ¡Esta línea que está aquí! ¡Al llegar aquí! ¡Que ya usted toca la línea con pie izquierdo! ¡Se van los extremos! ¡Ok! ¡Los extremos! ¡Todo el mundo corre hacia los extremos! O sea, aquí al llegar a la línea, todo el mundo gira por este lado. De la mitad para acá y la mitad para allá, gira para aquel lado. Y cada quien va abordando la moto. Nadie por el medio, ¿estamos claros? Tres pasos de brújula. ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Armar! ¡Pantalla! ¡Pantalla! Equipamiento que tiene la Guardia Nacional Bolivariana, equipamiento dotados y adquiridos en Revolución Bolivariana, apegado a normas internacionales establecidas por la Organización de Naciones Unidas, como es la atención a manifestaciones violentas que no están estipuladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una tarea pues de desarrollo en el ejercicio, en orden público, una tarea de activación y ver el funcionamiento de los órganos de dirección de defensa integral. Dentro del ejercicio está contemplado la ejecución del PECAO. ¿Qué es el PECAO? Es la puesta en completo apresto operacional de nuestras unidades. Organización de las unidades que van a participar en el ejercicio para equiparlos y luego hacer un adiestramiento. Precisamente el día de hoy estamos enfocando el adiestramiento a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, pues que tiene la misión de ejecutar este ejercicio de orden público. Aquí estamos demostrando todos los equipos que hemos adquirido en Revolución, la novedad que tienen estos equipos, que están completamente adaptados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Cumplen con lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 55 también de la Constitución, que establece cuándo debemos usar las sustancias tóxicas y las armas, en todo caso, que habla cuando es necesario, cuando es conveniente, cuando es oportuno y de manera proporcional. Es decir, cumplimos con toda la legalidad y los estándares internacionales con el respeto y con atención al respeto de los derechos humanos. Estos equipos fueron adquiridos en Revolución. En otra hora, los equipos de orden público de la Guardia Nacional, ejemplo, un pelotón de orden público, estaba constituido por dos elementos de seguridad y portaban armas de fuego. En Revolución, y adaptándose a todas las normativas de los estándares internacionales, ningún funcionario, ningún efectivo actuando en materia de orden público está autorizado ni está contemplado que lleve o que porte armas de fuego. Son medios de orden público, es decir, no son armas letales, no son armas de fuego. Para que el pueblo vea la verdad.